Buenas noticias. Cada universidad pública, sobre todo, que mejore categoría, una buena noticia para todos. Nuestro gran desafío es, uno de los grandes desafíos, pero cruciales desafíos del país, es mejorar la calidad universitaria. Y cuatro universidades que se recategorizaron lograron esto. Ya habíamos dicho, Universidad de Guayaquil, de categoría D a B, dos categorías saltó. Pero fuimos injustos, porque otra universidad también logró lo mismo. Me refiero a Universidad Técnica de Machala. Felicitaciones, Machala. Felicitaciones, el oro. Gracias al esfuerzo de las autoridades, docentes, administrativos, estudiantes de Universidad Técnica de Machala, ha pasado de la categoría D a la categoría B. La Universidad Estatal del Sur de Manabí subió una categoría de D a C. Ojalá pueda más. Y la Universidad de Otavalo, privada, también una buena noticia, si una privada mejora categorización, pasó de D a C. Tenemos que mejorar el nivel de nuestras universidades y pronto posicionar una universidad ecuatoriana entre las mejores del mundo. No hay ninguna latinoamericana, ni Brasil, ni México, ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay, entre las 100 mejores del mundo. Nosotros debemos ser los primeros en lograrlo. Y si seguimos así, lo lograremos, compañeros. Una universidad ecuatoriana entre las 100 mejores del mundo. Lorena, ¿nos quiere decir algo más? Su secretaria de CNC, pásenle un micrófono. Está haciendo frío, no es que estamos altos, estamos a 1.800 metros más o menos. Subimos de 800 metros, menos todavía, 600 metros en Macará, a 1.800 metros en Celica. Muy buenas tardes, señor presidente. Efectivamente, creo que es importante... Perdón, 2.060 metros estamos, 2.000 metros más o menos. Estamos bien altitos. Es importante que conozcan que no solo subieron de categoría, sino que entran en un proceso de acreditación. Esto significa que también vamos a empezar a fortalecer todo el sistema de educación superior. Una prueba de ello es que cuatro universidades categoría D en este momento no solo han recategorizado, sino ya adquieren su condición de acreditadas. Esto es fundamental para el proceso de transformación. ¿Cuál es la diferencia de que pasen de D a B y sean acreditadas? Recategorizar es el proceso de pasar de una categoría a otra. Acreditadas es el mínimo en los parámetros de calidad que debe tener una universidad para fortalecer el sistema de educación superior. Es decir, una categoría B no garantiza que tenga los mínimos. Una categoría D no significa que tenga los mínimos. Para ser una universidad acreditada significa que tiene que estar sobre la C, B o A. Estar en categoría D, señor presidente, no es estar acreditada porque no cumple los mínimos de calidad. O sea, estas universidades no solo que subieron de categoría, sino que ahora cumplen los mínimos y son acreditadas. Okay. Exactamente. Okay. Y a seguir trabajando y ni un paso atrás. Y ojalá no vengan con novelerías, con demagogias los candidatos a la presidencia. En esto, compañeros, ni un paso atrás, a no perder todo lo ganado. Hemos mejorado muchísimo la calidad de nuestras universidades, pero tenemos que seguir mejorándolas. Así que exigir calidad en todas las universidades, públicas y privadas, compatriotas. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia. Bien.